¿Cuál es? Pedro Rosil. Y hoy estás con Hacha Trío. Hoy estoy con Hacha Trío, invitado por ellos en este ciclo que están haciendo de todos los miércoles. Ya se me contaban el quinto año consecutivo de los sí, miércoles de febrero. Tremendo. Un lujo. Es un lujo realmente. Pero vos como invitado y no parece invitado. ¿Por qué? Y porque sos parte de la música, ¿no? Qué bueno. Bueno, muchas gracias por el cumplido que lo veas de ese modo, pero al ser un grupo que se basa tanto en la interacción y que ellos van interactuando y la música está planteada también de ese modo, con esa libertad, a mí me es muy natural y orgánico meterme dentro del lenguaje y aportar y conversar, que creo que lo que tienen ellos es eso, no solamente la música está planteada, como te decía, orgánicamente, sino que tocan de un modo que propicia la conversación, no está el arreglo fijo, está abierto a conversar, y eso en la música para mí es el mejor estado donde puedo estar. Y es increíble lo que decís, porque escuchás el mismo tema, y no te digo en un año, lo escuchás en dos o tres veces y es distinto siempre, y es el mismo tema. Eso es la música realmente de ellos, ¿no? Sí, sí, siento que lo que yo escuché de ellos, me ha pasado eso, de escuchar grabaciones, escuchar videos en vivo de YouTube y qué sé yo, y que la versión sea siempre distinta. Sí. Parece esa impronta que tienen ellos muy del jazz y una impronta de ellos también, de esa frescura a la hora de tocar. Me parece que son tres musicazos, cada uno con su trayectoria y con su andar, que se nota. El grupo propicia eso, mostrar la individualidad de cada uno, pero cada uno de ellos también pone su individualidad en pos del colectivo, del ensamble y de claro, la música sobre todo. Y eso para mí es el gran secreto, ¿viste? Porque a veces uno, como músico, digo, se la pasa estudiando, formándose, perfeccionándose, y cuando se ve una situación de contexto musical de poder tocar, se siente obligado o se siente con ganas también de volcar todo lo que uno aprendió, todo lo que uno estudió, y a veces en eso tendés a perder la escucha de los demás. Acá en ellos no, se nota hasta incluso en el armado, desarmado en círculo, ¿viste? Como es increíble. Con la música. Increíble. ¿Y en dónde más tocas? Estoy tocando con Liliana Herrero, que es una cantante de folclore, con la que estoy tocando ya hace 8 años. Ya tenemos 3 discos grabados con el grupo, con el quinteto con el que integro. Estamos armando este año el próximo disco de Liliana, así que ahí dirigiendo la música, armando ese proceso que es siempre renovador. Después estoy tocando solo guitarra, que es lo que voy a tocar hoy en la apertura del concierto, 4 temas. Terminé de grabar un disco mío hace muy poquito, que espero poder editar este año, que es toda música de Rolando Valladares, que es un compositor tucumano, que versioné... Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Un extraordinario, un tipo distinto incluso, totalmente. Es distinto, sí. Un distinto de la música folclórica, que lo tomé en la guitarra y de algún modo lo desarmé y lo volví a armar. Claro. En los arreglos. Como que no son arreglos de, sino que es música a partir de la música de Valladares. Eso es extraordinario, extraordinario. Y vas a estar genial acá, porque uno lo que escucha en este tipo de música son todos los músicos, los invitados inclusive, haciendo el mismo tema
pero poniendo siempre algo distinto. Y el caso tuyo, de lo que escuché en el ensayo, es extraordinario. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, me alegro. Gracias a vos.